Muy buenas noches, bienvenidos a 4RD Noticias, hoy sábado 10 de octubre de 2020. De inmediato vamos a los titulares. Presidente Abinader agota agenda en Santiago y Puerto Plata, encabeza jornada de reforestación en cuenca del río Yaque del Norte. Autoridades dominicanas y haitianas buscan reabrir mercado en Dajabón. Este sábado se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Construirán centro de desarrollo integral en el sector Capotillo. Muertes de abogado y un estudiante atizan la violencia en Haití. Y en los espectáculos, la agrupación de New York Band presenta nuevo sencillo. En 4RD Noticias iniciamos con las informaciones. El presidente Luis Abinader agotó una agenda en Santiago y Puerto Plata. Nuestro compañero Ronnie Heredia se encuentra en la Novia del Atlántico para desarrollarnos todo lo ocurrido con el jefe de Estado. Gracias, buenas noches, Katia Gutiérrez. Nosotros nos encontramos en la calle Colón del municipio de San Felipe, en la provincia del Puerto Plata, donde el presidente de la República, Luis Abinader, ha realizado todo un recorrido. Pero esto primero comenzó en la Oaxaca de Santiago, donde el presidente realizó una jornada de reforestación a propósito de que estamos en el mes de octubre, el mes de la reforestación. Estuvo por allá, por el río Yaque del Norte, pero fue nuestro compañero Marcos Nibar que preparó una historia más temprano, la cual presentaremos a continuación. Con la presencia del presidente Luis Abinader, fue desarrollada una jornada de reforestación simultánea en San José de las Matas, Puerto Plata y Villa Altagracia, que se realizó bajo un protocolo preventivo para prevenir el COVID-19. Nosotros empezamos hoy un gran plan de reforestación que estará presente durante toda nuestra administración y vinimos aquí a visitar el vivero y también vamos a hacer algunos actos en seguimiento de ese plan. La actividad central se llevó a cabo en Botoncillo, San José de las Matas, donde el primer mandatario de la República y el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, resaltaron la necesidad de jornadas de reforestación como las realizadas este sábado. La República Dominicana está viviendo hoy momento cumbre en que tenemos que conservar e incrementar la cobertura boscosa para que los ríos no continúen disminuyendo sus caudales. Además de guardar las lluvias normales, las forestas tienen también como función retener el agua que cae en tiempo de tormentas tropicales. Nuestro país, República Dominicana, es una isla cuya agua se genera en estas montañas, en las montañas boscosas. Como parte de estas iniciativas, se están plantando especies endémicas y nativas, entre las que figuran el Pinus occidentalis, cedro, corazón de paloma, capa Puerto Rico, capa sabanero, cabirma santa y guinea y Pinus caribea, en lugares estratégicos para garantizar la sostenibilidad ambiental y mitigar los efectos del cambio climático. Desde el inicio de la conmemoración el 1 de octubre, que se formalizó con un acto simbólico en los jardines del Palacio Nacional, se han plantado miles de especies con la proyección de que en diciembre de este año se planten 880 mil árboles en todo el territorio nacional. En el caso de Puerto Plata, la jornada tuvo como punto de encuentro los 27 charcos de Damajagua y la zona donde se realizaron las plantaciones fue la cuenca del río Bajabonico. Por su lado, en Villa Altagracia, se realizaron plantaciones en la cumbre que cubre parte de la cuenca del río Jaina. Luego de encabezar esta jornada de reforestación, el presidente de la República terminó en la Novia del Atlántico. Hablamos de la provincia de Puerto Plata, donde hizo un acto de reapertura de un hotel del lugar de Playa Dorada, que constituyó en sus momentos uno de los principales polos turísticos de la República Dominicana. Y justamente el presidente de la República ordenó la reapertura de los hoteles el primero
de este mes. Y partiendo de ello, el ministro de Turismo, quien también hizo acto de presencia en esta actividad, compartió con los presentes las cifras de que el turismo representa un ingreso en nuestro país de un 15% del Producto Interno Bruto y genera más de 500,000 empleos. Vamos a escuchar parte de las declaraciones tanto del ministro de Turismo como de el señor presidente de la República, Luis Abinader. Escuchemos. El gobierno dominicano estará al lado del empleo. Toda empresa que vaya a crear empleos, que vaya a ayudar a reabrir y a normalizar la economía, nosotros estaremos ahí, junto a ustedes, para juntos cargar las consecuencias de esta terrible pandemia, pero también para juntos lograr el relanzamiento. Y como dije en una reunión con el sector turismo, para relanzar Puerto Plata y tener una Puerto Plata más fuerte, un destino mucho más poderoso que lo que había anteriormente. Dos años, ahora tenemos la pandemia y muchos años de retroceso. Pues lo que buscamos es salir de la pandemia y después relanzar Puerto Plata como nunca antes. El presidente de la República ha dado instrucciones firmes y precisas de levantar el turismo en la República Dominicana con una visión humana, ya que la crisis del turismo no es simplemente económica, como bien usted presentó, son empleos, y los empleos dinamizan nuestra economía, son emprendedores que crean empleos también, restaurantes, bares y toda una cadena de valor que el presente gobierno lo ha tomado en cuenta con la aprobación del turismo interno, que ha sido todo un éxito en la República Dominicana, y pido un aplauso para el presidente de la República. Debo decir que la cadena AM Resorts atendió el llamado del presidente de la República de abrir el 1 de octubre los hoteles, y el mismo 1 de octubre abrió en Bayahibe, el día 2 abrió en Punta Cana y hoy está abriendo aquí en Puerto Plata. Bueno, con este acto el presidente pues sigue impulsando el sector del turismo con la fe de que esto pueda motorizar de manera significativa la economía de la República Dominicana, que fue golpeada como otras naciones del mundo por la pandemia COVID-19. Pero saliendo de ese lugar, el presidente se dirigió a este municipio de San Felipe de Puerto Plata, en donde visitó el mercado de esta localidad, comprometiéndose con la alcaldía a depositar en la semana próxima casi 50 millones de pesos para la remodelación de este importante punto comercial. Bueno, el presidente se comprometió con esto partiendo del dinamismo que va a surgir aquí con la reapertura de los hoteles y la demanda que tendrán los turistas de estos productos que de hecho se producen en esta misma provincia. Vamos a escuchar también las declaraciones muy entusiastas, debo decir, del presidente de la República, Luis Abinader, mientras encabezaba este acto en donde además se le mostraba parte de la maqueta, el plano de lo que hará esta importante remodelación al mercado del municipio de San Felipe en Puerto Plata. Vamos a escuchar parte de esas declaraciones. El país y Puerto Plata está pasando por momentos muy difíciles con la pandemia, y el gobierno tiene que estar al lado de ustedes atendiendo este momento, pero también preparándonos para la recuperación. Y en esa recuperación es vital para este gobierno crear empleo para este pueblo trabajador y emprendedor de Puerto Plata. Y en ese sentido, el alcalde Roquelito nos presentó una propuesta para remodelar este mercado de donde viven no solamente cientos de familias de aquí de Puerto Plata, sino también cientos de productores
de toda la región. Y por eso, además, en vista de que en los próximos meses va a llegar cruceros a este puerto y esos turistas van a llegar a consumir, y necesitamos lugares apropiados con la suficiente higiene y calidad para que el turismo pueda entrar, pero que también conviva con el comercio a los puertoplateños. Hemos hecho un esfuerzo en este momento y le dijimos a Roquelito que el gobierno desde la semana que viene le va a traspasar 48 millones de pesos para terminar este mercado. Luego de este acto, el presidente de la República se dirigió al puerto de este mismo municipio, terminando ya su jornada por este sábado, pero mañana domingo se va a reunir en Sosúa con el clúster turístico. De allí también sostendrá una reunión con la dirigencia política del Partido Revolucionario Moderno en esta zona. Igualmente también el presidente de la República iniciará un proyecto de reconstrucción de viviendas en Playa Oeste, de manera que la agenda está bien cargada para mañana en esta provincia de Puerto Plata. Como les dije en principio, me encuentro en la calle Colón del municipio de San Felipe, en la provincia de Puerto Plata, y de esta localidad vuelvo con ustedes a los estudios de 4RB Noticias. Buenas noches, Katia. Gracias, Ronnie. Buenas noches para ti también. Muy buen resumen de todo lo acontecido en la agenda del presidente en el día de hoy. Cabe destacar que esta es su sexta visita y qué bueno, estas son buenas noticias para la provincia de Puerto Plata, sobre todo para el turismo, el cual el presidente está escuchando las necesidades del pueblo dominicano, sobre todo en ese sector tan golpeado en esta pandemia. Y bien, en otra noticia, el Ministerio de Agricultura busca mantener la estabilidad de la producción de arroz en el país. Nuestra compañera Edania Peña nos amplía. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, anunció un conjunto de medidas en favor de la producción de arroz del país que busca fortalecer ese agrosector y garantizar la estabilidad de la producción, oferta y demanda. Durante un encuentro con representantes de asociaciones industriales, productores y distribuidores de arroz, el titular del organismo agropecuario analizó la situación de la industria arrocera nacional, escuchó las necesidades de los productores y garantizó que el presidente Luis Abinader dará apoyo para enfrentar los desafíos de ese sector. El gobierno y quien les habla, estamos muy, muy interesados en mantener una relación y una comunicación con ustedes. Limber Cruz expresó que para garantizar la seguridad alimentaria y precios competitivos en el mercado, el sector dispone de 1.200.000 tareas para cultivos, las cuales producen 12 millones de quintales anuales. Hablar de más de 1.200.000 tareas sembradas, hablar de una producción de más de 1 millón de quintales mensual, hablar de empleo, señores, de decenas, se habla de 800.000 empleos directos e indirectos que mantiene el arroz. Otro de los puntos tratados en el encuentro es la propuesta de apertura de un seguro agropecuario para indemnizar a los productores en caso de pérdidas de la cosecha. En apoyo a los sectores agropecuarios, Agricultura desarrolló un amplio programa de remozamiento de caminos vecinales, carreteras de campo y soluciones tecnológicas para mejoramiento de la producción, control de plagas y apertura de pozos subterráneos para abastecer de agua a las zonas que lo requieran. Para 4RD Noticias, Edania Peña. Luego de que el presidente Luis Abinader, en su alocución el pasado jueves, dijo que convocaría al Consejo Económico y Social para que a partir del 26 de este mes empiece la discusión de los pactos eléctrico y fiscal, el titular de dicho consejo, Rafael Toribio, invitó a una reunión a la Comisión Ejecutiva para el próximo lunes. El encuentro fue convocado para las 4 de la tarde y el tema principal sería la metodología a seguir en el proceso. Además de Toribio,
Toribio, integran la Comisión Ejecutiva, Iraima Capriles, directora ejecutiva, y dos consejeros de cada sector, Pedro Brache y Leonel Castellanos, por el empresarial, Rafael Pepe Abreu y Xiomara Guante por el laboral, Rolando Guzmán y Feliciano Lassen por el sector social. En otra información, los directivos de la Unión Dominicana de Protección al Consumidor y la Asociación de Comerciantes e Importadores de Villa Consuelo trabajarán para mejorar la calidad de vida de los residentes de esa barriada, compromiso que asumieron tras firmar un acuerdo, el cual también fue rubricado por Anina del Castillo, directora ejecutiva de Proconsumidor. Hay un acercamiento entre los prestadores de servicios, de bienes y servicios, con las asociaciones de consumidores, con la finalidad de que los sectores tengan primeramente en cuenta la calidad de vida de los consumidores. En el pro del desarrollo, de la transparencia, de la ayuda, de la equidad, del comercio libre en la zona y sector de Villa Consuelo, que como todos saben, a través de los años, denominadamente y popularmente llamado Villacón, se ha convertido en el sector preferido de todos los dominicanos. Una plaza comercial donde todo lo encuentras y, por supuesto, a los mejores precios del mercado. Y nosotros como consumidores, consumidores que somos todos, justamente lo que tenemos que apoyar es que hagamos este esfuerzo para que todos los consumidores de bienes y de servicios nos veamos ante un panorama de que tenemos que estar empoderados de nuestros bienes y de nuestros derechos, pero desde una visión mundial. Rafael Peguero, secretario de la Unión Dominicana de Protección al Consumidor, y Mario Chabebe, presidente de la Asociación de Comerciantes e Importadores de Villa Consuelo, prometieron continuar laborando en beneficio de los moradores en el barrio Villa Consuelo, así como para las personas que acuden a los negocios ubicados en esa barriada. Con la presencia de la alcaldesa del Distrito Nacional y representantes de la Fundación Compasión Internacional, acompañados de la Iglesia Templo Bíblico Capotillo, se realizó el primer Picasso para la construcción de la primera etapa de un centro comunitario en el sector Capotillo del Distrito Nacional. Nuestra compañera Águeda Solano nos informa. Los comunitarios del característico sector de Capotillo pronto podrán ver uno de sus sueños hechos realidad, la construcción de un centro para el desarrollo integral que brindará apadrinamiento económico, atención médica, psicológica, psicoemocional, socioemocional y espiritual a las familias. Porque a través de esto, posiblemente este barrio tenga otro cambio, que no es el que tiene, porque ya va a tener otra medida y quizá la juventud pueda entender lo que se le dice, porque la juventud lo que entiende aquí es solamente como una delincuencia, uno le habla, porque ahora mismo en esta de la pandemia se ha hablado mucho y aquí la policía viene y lo amedrata, pero bueno, otra vez, pero estamos pidiéndole al Señor de que nos mande algo a ver si uno puede sobrevivir. A mí me parece muy bien porque en realidad mis niños, los nietos míos están todos ahí y nos va a ser de mucho beneficio para la comunidad y también para inculcarle la palabra de Dios a los niños, que es muy importante, y para el centro entero, que el Señor bendiga a todos los que instruyentes y que bendiga a todos. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, sostuvo que trabajando de la mano con los comunitarios se podrá ayudar a cientos de familias y madres solteras que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Agradecemos a la iglesia, al pastor, a Compassion International, que hacen este esfuerzo por venir a trabajar y que nos han permitido a nosotros también como alcaldía ser facilitadores de los servicios y de la atención que le dan. Son 485 niños y niñas, alrededor de 75 madres solteras, como tú bien dices, en un lugar muy empobrecido, con muchas carencias, con muchas necesidades, y sobre todo con unas tremendas oportunidades que tenemos de ayudar a formarlos, a educarlos y a que se desarrollen en bien.
La primera etapa de la construcción del Centro Caminando con Jesús cuenta con el apoyo de la Fundación Compassion International. Sin embargo, para su culminación, el pastor de la iglesia Templo Bíblico Capotillo apela a manos solidarias. La obra en sentido general está valorada en 28 millones de pesos. Las tres etapas. Bueno, con el apoyo de cada uno de los ministerios que hoy estamos invitando aquí, el apoyo de Compassion que hoy está aquí, y el apoyo de Dios inicialmente y de cada uno de ustedes, debemos ver cumplir este sueño hecho realidad. ¿Cuál es su nombre? La formación en valores y el acompañamiento para el desarrollo técnico y profesional también serán prioridad para las autoridades del Centro de Desarrollo Integral. Para 4RD Noticias, Águeda Solano. Las autoridades haitianas y dominicanas se reunieron con el fin de abrir el mercado binacional de la provincia de Dajabón. Melvin Toribio estuvo en el lugar y nos presenta los detalles. En el marco de las conversaciones entre autoridades dominicanas y haitianas, se llevó a cabo un encuentro con miras a establecer un plan piloto que daría paso en una primera etapa a la comercialización parcial en el mercado fronterizo. El alcalde municipal Santiago Riverón dijo que una comisión reducida se estará reuniendo para definir el plan piloto que se utilizará para llevar a cabo la comercialización en esta zona fronteriza. Además, expresó que aunque la gente tiene el temor, no debemos vivir con miedo, tenemos que echar hacia adelante, adaptarnos a vivir con el COVID-19. Por otro lado, las autoridades haitianas ven con importancia en que los directores de salud de ambos países, dentro del plan piloto, se diseñe el protocolo sanitario de salud en prevención del COVID-19. Finalmente, el presidente de la Federación de Comerciantes de Dajabón definió que primero está la salud y luego el comercio, y que tenemos que aprender a convivir con el COVID-19 y el comercio. Un próximo encuentro se ha propuesto realizarse el 18 de octubre para consensuar y afinar los acuerdos del plan piloto ante la posible apertura del mercado fronterizo con Haití. Desde la frontera norte del país, Dajabón, Melvin Toribio. Encuentran muerta una persona en Bonao. Ampliamos estas y otras informaciones en el resumen del Cibao. Fue encontrado sin vida este viernes en el cementerio municipal de Bonao, provincia Monseñor Noel, el abogado Andrés Estrella, de 46 años de edad. Agentes de investigaciones criminales de la Policía Nacional y miembros del Ministerio Público investigan el caso, del cual se presume se trató de un suicidio. En el lugar fueron encontradas dos cartas, supuestamente del muerto. El disparo fue en la cabeza, un disparo ventral y salida. ¿Qué parte de la cabeza exactamente? A nivel parieto occipital. Entonces, pero realmente no... ¿Lo que se conoce como 100? No, mucho más atrás. La Dirección Regional del Cibao Central de la Policía informó que el jaguar que había sido robado del zoológico de Gurabo fue recuperado. Según el informe policial, el felino se encontraba en el patio de una vivienda en el sector Pekín y los responsables del robo lo estaban ofertando por la suma de $15,000. Un juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago aplazó para el próximo lunes a las 9 de la mañana la solicitud de medida de coerción contra una joven de 19 años acusada por la muerte de su hija de 3 meses de nacida, un hecho ocurrido en el sector Pekín al sur de la ciudad. El periodista de San Francisco de Macorís y reportero de CDN, Félix Vargas, fue despojado de una pasola y otras pertenencias. El comunicador dice que no pondrá la querella. En frente a donde está la venta de empanada aquí en la rotonda, ahí con una pistola me encañonaron y se llevaron la pasola. Se llevaron uno de los teléfonos, pero uno de los teléfonos lo dejaron botado ahí en el callejón de la escuela, entre la escuela Padre Brea y Manuel Mara Castillo. Yo estoy aquí en el cuartel hoy porque estoy haciendo mi trabajo de buscar noticias. Yo no ando poniendo denuncias porque a esos dos nosotros lo estamos buscando. Ya sabemos quiénes son.
continuación, conozca la lista de los 21 dominicanos más buscados por la Interpol con nuestro compañero Melvin Gómez. La Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, posee una lista de los 21 dominicanos que son buscados por los agentes de esta institución. La lista la encabeza José Borbón, quien es buscado por los Estados Unidos, acusado, entre otros cargos, de distribuir sustancias peligrosas controladas. Las autoridades norteamericanas también buscan a Ambiori Castro por presunto uso criminal de un arma de fuego en primer y tercer grado. También son buscados Raimundo Reynoso por presunto abuso sexual contra una menor, Félix Arias Cruz Félix, acusado de posesión con la intención de entregar cocaína. Javier Morales es buscado por las autoridades de Argentina, acusado de abuso sexual, mientras que Elizabeth Peralta Marte es acusada de falsificación de moneda. Michael Mariñez Rosario es buscado por la supuesta falsificación de monedas. Davy Antonio Valerio Coronado es buscado por presunta trata de personas. De estos dos casos no hay fotografías. Altagracia Hernández Acosta es buscada por trata de personas. Y Juan Clemente de la Cruz Iciano por presunto homicidio agravado. También son buscados por la Interpol Joel Ramírez Javier y Jonathan Daniel Rosario, ambos por presunto tráfico de drogas. Milcíades de Jesús Santana es buscado por presunta trata de personas y falsificación de documentos de viaje. También es buscado Pedro Alejandro Castillo Paniagua, alias Quirinito, quien fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de una persona. También figura en la lista Argenis Contreras, quien es acusado de ser el autor material en el asesinato del ex catedrático y abogado Junior Ramírez en 2017. Denny Moreno Mateo es buscado en Uruguay por presunto delito de secuestro y Emmanuel Santos Rosario es buscado por las autoridades de San Martín por presunto asesinato. En la lista también figura Gilberto Ventura Ceballos, quien fue condenado por asesinato y es buscado por Panamá. Javier Pérez Mendoza es buscado por España, acusado de asociación ilícita, en tanto que Ahmed Sehsan Sehsan es un bangladés buscado por ese país que utilizó un pasaporte dominicano para escaparse y también figura en la lista. Para 4RD Noticias, Melvin Gómez. La República de Haití vive una fuerte crisis social, económica y política, pero la problemática ha aumentado considerablemente por las muertes de un abogado y un estudiante, lo que ha atizado la violencia en el vecino país. Veamos la historia. Ciudadanos de Haití residentes en Santo Domingo se resistieron este viernes a hablar con la prensa sobre la situación que enfrenta esa nación en estos momentos. Esta semana cientos de personas se han manifestado en la capital haitiana para exigir justicia ante el asesinato a tiros del presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe que sucedió el pasado viernes por la noche. El recrudecimiento de la inseguridad e impunidad en el país vecino han sido denunciados durante varios meses por distintas organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos. Para 4RD Noticias, Águeda Solano. Jueza ordena libertad del expresidente colombiano Álvaro Uribe. Estas y otras informaciones la veremos en el siguiente resumen internacional. Una jueza de Bogotá ordenó este sábado la libertad del expresidente colombiano, Álvaro Uribe, quien se encontraba en detención domiciliaria desde el pasado 4 de agosto por un caso de presunto fraude procesal y soborno a testigos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vuelve este sábado a dar un discurso público, el primero desde que anunciara hace 8 días que tenía COVID-19, en un intento de relanzar su campaña y recortar la desventaja que le dan las encuestas frente al candidato demócrata Joe Biden a 3 semanas de las elecciones presidenciales. La ambientalista sueca Greta Thunberg pidió el sábado a los estadounidenses que voten por el candidato demócrata Joe Biden frente al presidente Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó al Papa Francisco que la Iglesia Católica pida perdón por los abusos cometidos durante la conquista española hace 500 años. Latinoamérica renovó esta semana su alerta frente al coronavirus debido al reporte de picos recurrentes de contagios y de una mayor propagación entre los jóvenes, mientras la región se acerca a los 10 millones de casos y las 365 mil muertes.
La Fundación Alam Cabrera, entidad sin fines de lucro que ofrece asistencia de salud mental a personas con distintos trastornos psicológicos, reveló que la tasa de suicidios se ha duplicado al 100% en relación al año 2019. Nuestra compañera Catherine Sánchez nos informa. La crisis económica generada por la pandemia COVID-19 ha sido un factor determinante para el incremento de los suicidios, señala Betania Antigua, quien por años, a través de su fundación, brinda asistencia psicológica. En el país se suicidan entre 700 y 800 personas anualmente. Entonces, a la fecha de hoy, yo me atrevo a decir que si se han duplicado, entonces hemos elevado un 100%. El tema del suicidio. Los especialistas en la conducta humana enfatizan que la inversión en salud mental debe ser una prioridad para las autoridades, pero también para el sector empresarial. No se le presta la atención debida. De hecho, hice un llamado a las autoridades nuevas que, por favor, que incluyan ese tema como un tema de prioridad nacional, que haya la voluntad política, la voluntad social. Los empresarios deben involucrarse en el tema de la salud mental, porque manejan personas. Entonces las personas son las que le retribuyen con su trabajo. El que pueda su empresa puede generar más recursos. Los psicólogos vaticinan que además de la crisis sanitaria que enfrenta el mundo, también se avecina una crisis de salud mental, siendo la depresión el principal trastorno. Porque hay muchas personas que han quedado sin empleo, que no tienen expectativas económicas, de los cuales la salud mental está muy ligada a la parte social. Y la parte social es como el que prende, el que gatilla, el interruptor de que ese gen que tú tienes vulnerable para que te desarrolles una patología mental, hay cosas que lo activan y entre esas está el problema social, el problema económico, el problema de pareja, el problema de que haya alguna pérdida en la familia. El incremento es mucho ahora, pero esperamos mucho más después de la pandemia. O sea, esperamos un incremento muy superior a lo que hemos visto ahora. Un aspecto que destacan los psiquiatras es que la depresión no solo se manifiesta con tristeza o aflicción. Sentimientos de ira también son indicios de esa enfermedad. No solamente es tristeza, no se queda ahí, es una parte. A veces vemos una persona que está malhumorada, irritada, agresiva, y esa persona está padeciendo una depresión, pero nosotros no lo vemos así porque nos enfocamos mucho en que la depresión solo es tristeza. Este 10 de octubre, la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día de la Salud Mental. Catherine Sánchez, 4RD Noticias. 8 de cada 10 personas que se suicidan pertenecen al género masculino. A propósito de que este sábado se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, Águeda Solano conversó con un experto sobre el tema. Veamos. El 84.2% de los casos de suicidio que se han registrado en República Dominicana corresponden a hombres. Los expertos aseguran que existen varios factores que influyen en la toma de esta trágica decisión. El hecho de que las féminas, por lo general, son más abiertas a la comunicación que los hombres, influye en el deterioro de la salud mental de estos. El suicidio está muy relacionado con la alteración de los estados de ánimo. El hombre es más encerrado, se ensimisma, maneja los conflictos de manera introvertida, y sin embargo pudiera decirse que la mujer tiene un componente sentimental que la lleva a ser más expresiva, a dialogar sobre las cosas. La construcción social que nos han creado, de que el hombre tiene que dar más, de que el hombre no llora, de que el hombre siempre tiene que estar ahí, ¿influye en este tipo de casos? Sí, genera un constructo de pensamiento distorsionado, le evita aprender a ponerse en contacto con sus sentimientos porque se interpreta como debilidad, ñoñería, el mujercita, para decirlo así. Y básicamente esto incide porque la acción del suicidio, que trasciende el instinto de preservación, es una manera de insatisfacción con la existencia actual.
y básicamente el suicidio es como la alternativa de evadir esa realidad que se tiene. Reconocer que hay un problema emocional, buscar ayuda y contar con el apoyo de la familia son puntos fundamentales para ayudar a disminuir la cifra de los suicidios. Este sábado 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, en momentos en que la sociedad es afectada por una pandemia. Por tal motivo, el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana recomienda a las familias mantener un acercamiento emocional, aunque físicamente estén aislados, para evitar factores como el estrés y las reacciones emocionales negativas que se presentan producto de la pandemia. Para 4R de Noticias, Águeda Solano. Ahora les invito a ver cuántos ciudadanos ha brindado asistencia a la Unidad de Salud Mental del Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello en la siguiente historia presentada por nuestra compañera Esther López. La Unidad de Salud Mental del Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello ha brindado asistencia a 3,612 ciudadanos durante la pandemia del coronavirus, pacientes que fueron vistos en consultas y en emergencia de psiquiatría y en el área de psicología. Los datos de la unidad registran que 1,577 pacientes recibieron atención médica por el área de urgencias-emergencias y 1,237 por consultas, ambos del área de psiquiatría, mientras que de psicología 798. La encargada de la unidad de salud mental del Moscoso Puello y jefa del servicio de psiquiatría, Anja Alcántara, dio a conocer las cifras en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, un día como hoy, 10 de octubre. Han aumentado la incidencia de ciertos trastornos, como son los relacionados con la ansiedad. Esta ansiedad que responde a la incertidumbre hacia el futuro, que afecta a las personas, las preocupaciones económicas, preocupaciones de salud, preocupaciones por los seres queridos vulnerables y preocupaciones por los trabajos que han ido desapareciendo o que están a punto de desaparecer por la grave situación económica en la que nos ha puesto esta pandemia. La profesional destaca que el encierro puede ocasionar alta sensibilidad emocional, detonando estados de irritabilidad, ansiedad y estrés, por lo que explica que esta alteración del estado emocional, sin asistencia terapéutica adecuada como válvula de escape, puede desembocar en la externalización de las frustraciones en forma de violencia en sus diferentes formas. Para 4RD Noticias, Esther López. El programa de medicamentos esenciales Central de Apoyo Logístico está en un procedimiento de emergencia para adquirir productos de protección, medicinas y gastables. Adolfo Pérez, director de Promesecal, dijo que el objetivo es mantener constantemente abastecido y de forma inmediata las farmacias del pueblo y los hospitales que componen el Servicio Nacional de Salud y de Autogestión. En otra información, el Banco BH de León donó al gobierno 50 ventiladores mecánicos producidos en la República Dominicana para ser utilizados en pacientes con COVID-19. El Gabinete de Salud que preside la Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, recibió por parte del Banco BH de León una donación de 50 ventiladores mecánicos como parte de la acción conjunta público-privada para lograr mejorar la salud en medio de la pandemia. Nosotros agradecemos grandemente, de verdad, profundamente, de corazón, este aporte que ustedes hoy nos hacen, pero que es solamente una muestra de tantas cosas, como bien usted expresó, que han venido haciendo por el desarrollo y la sostenibilidad de la República Dominicana. La donación fue realizada durante un encuentro que se llevó a cabo en el Palacio Nacional, a cargo de Luis Molina Checar, presidente del Centro Financiero BH de León y del Consejo de Administración de la entidad bancaria. Esta ayuda, estos 50 ventiladores, se une a otras que hemos venido haciendo la primera entrega de los equipos. Fueron producidos por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, acción que valoró la vicepresidenta Raquel Peña, quien reiteró la necesidad de consumir productos elaborados en el suelo criollo como herramienta fundamental del desarrollo nacional. Eso realmente nos llena de orgullo y es una respuesta que hoy día le estamos dando a la ciudadanía para ayudarnos
en todo lo que tiene que ver con el sistema de salud y poder hacerle frente a esta terrible pandemia que ha atacado al mundo y también a la República Dominicana. De igual modo, aseguró que se utilizarán dichos ventiladores en bien de la sociedad dominicana y en beneficio particular de los pacientes de COVID-19 que se encuentran recibiendo tratamiento en distintos centros médicos del país. Para 4RD Noticias, Silvia Infante. El país registra más casos positivos de COVID-19. A continuación, los detalles con nuestra compañera Edania Peña. La República Dominicana registró este sábado 118.014 casos positivos de COVID-19 tras contabilizar 557 nuevos contagios en las últimas 24 horas, periodo en el que se realizaron 4.614 pruebas PCR para detectar la enfermedad. Las muertes continúan en aumento con 2.167 decesos, dos muertes más que en el día de ayer. Del total de casos positivos, 22.220 están activos, mientras que 93.627 corresponden a pacientes recuperados, informó el Ministerio de Salud Pública, según el Boletín Epidemiológico número 205, emitido este 10 de octubre, se realizaron 1.269 pruebas de seguimiento a pacientes contagiados. A la fecha, en el país se han realizado 515.598 pruebas PCR, con las que se han descartado 397.584 casos. Para 4RD Noticias, Edania Peña. Las autoridades de la Corporación Estatal de Radio y Televisión colocaron en los pasillos de la CERTV cintillos de color rosado en alusión al mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. En esta ocasión, la dedicación del citado mes tiene como lema «Prevenir es vivir». Chequéate. La televisora estatal tiene en la parte frontal de su edificación un bajante relativo a dicha conmemoración. El mes de sensibilización sobre el cáncer de mama es una iniciativa impulsada por la primera dama de la República Dominicana. En nuestra serie Cicatrices que salvan vidas, mostramos la historia de otra mujer que enfrentó un cáncer de mama y gracias a su fuerza de voluntad y entereza logró la victoria. Joana Baez habló con ella. Pero yo, siempre positiva, con mi misma fuerza, nunca pensé morirme de eso. Recibir el diagnóstico de una enfermedad catastrófica es deprimente para muchas personas, pero en el caso de doña Julia de León Adames, la noticia de tener cáncer de mama no alteró su estado de ánimo y mucho menos su positivismo. Digo, doctor, yo no le he dicho a qué yo vine aquí. Dice, ¿a qué usted vino? Digo, míreme. Yo tengo una bolita aquí. Me puso la mano. Dice, oh, sí. Entonces me envió donde el médico de oncología. Y el médico de oncología me dijo que teníamos que hacer los exámenes, pero que él veía como problema. A todo esto yo no me asusté. Me hice los exámenes correspondientes. Y sí, salí con el cáncer. Pero a todo esto yo estoy con toda mi fuerza normal, tratando un caso. Me dieron 4 quimioterapias y 25 radioterapias. Fuerte, pero siempre de frente a la situación, con mucha fuerza. Yo me daba esa quimioterapia, que son bien fuertes, pero llegaba a mi casa esa tarde. La pasaba ahí, pero al otro día temprano volví a coger mi oficio. Yo tenía mi repostería y trabajaba y tenía un ambiente normal, tuve. Y nunca puse la mente de que esto me va a matar ni de nada de eso. ¿No sintió temor? No sentí ningún temor. Doña Julia, cuando da usted la información, la noticia a su familia del diagnóstico que le da el médico, ¿cuál es la reacción de ellos? Es muy lamentable
que yo llegue a la casa y le diga que yo tengo un cáncer. Mi esposo y mis hijos, pues, se atormentaron. Pero ellos estaban seguros de que yo era una guerrera, que íbamos a echar para adelante. Después de 15 años de estar sana, volvió al médico por síntomas similares al primer diagnóstico. Oh, cuando el médico, ¿qué le pasa, Julia? Digo, no, vengo a verme todo, todo. Tengo algo que me corre aquí. El mismo caso, dice doña Julia, a usted hay que operarla de nuevo. Y tenemos que importarle el seno. A sus 80 años, doña Julia sigue de pie y con su fe en alto. Para 4RD Noticias, Joanna Báez. Así es, señores, mantenerse de forma positiva y también vivir un día a la vez son cosas que te mantienen en el día a día a continuar, mantenerte positiva. Señores, y en otra noticia, después de 10 meses en un limbo electoral, hoy fueron celebradas las elecciones en la Federación Dominicana de Esgrima. Nuestro editor deportivo Marcos Nibar se encuentra en el lugar de los hechos. Muy buenas noches, Marcos. Así es, Katia, muy buenas noches. Este sábado fueron celebradas las elecciones de la Federación Dominicana de Esgrima en el Comité Olímpico Dominicano, resultando ganadora la plancha Confraternidad Esgrimista, presidida por el señor Luis Ciprián Saró, quien manifestó que su primera tarea será promover la práctica deportiva de esta disciplina por todo el territorio nacional. La primera tarea de este comité ejecutivo, no mía en sentido particular, va a ser, primero, organizar la federación y, segundo, como dije antes, concertar, conciliar. ¿Podría tener una conciliación, un mensaje de unidad con aquellas asociaciones de la facción del señor Junior Arias Novoa? Todas las asociaciones forman parte integral de lo que es la Federación Dominicana de Esgrima y ninguna está excluida ni ignorada por esta nueva, por este nuevo comité ejecutivo. Muy por el contrario, le invitamos a que se reinserten a los trabajos de la federación, que ese es nuestro objetivo. Después de una tensa discusión, la facción de Junior Arias Novoa no participó en la asamblea, alegando ilegitimidad en el proceso. Nosotros hemos repetido que hemos ganado las elecciones en dos ocasiones. El Comité Olímpico Dominicano quiere imponer un presidente a la fuerza, producto de que se encuentra en un proceso electoral de una sucesión voluntaria, que parece ser que la época de la dictadura todavía sigue, en 31 años, dos personas dirigiendo el deporte. Por eso estamos dirigiendo esta querella penal y conjuntamente una querella a nivel internacional, donde estamos pidiendo la suspensión de todos los miembros del Comité Olímpico Dominicano por asociación de malhechores. Igual que también estamos pidiendo que se le quite la condición de miembro COI al señor Luis Mejía Oviedo por el hecho de tener una serie de conflictos de intereses. Ante estas acusaciones, Nelson Ramírez, presidente de la Comisión Electoral integrada por el Comité Olímpico Dominicano, dijo que la institución fijará posición al respecto más adelante. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones que hiciera el representante legal de Junior Arias Novoa llamando a parte de la cúpula del Comité Olímpico Dominicano una asociación de malhechores? De esa parte yo lamento mucho esos pronunciamientos, pero ya nuestro comité ejecutivo fijará una posición y por eso, excúsame que esta vez no puedo darte una declaración porque, como te digo, nuestro comité olímpico fijará su posición al respecto en los próximos días. Gilberto Soriano, representante legal de la plancha Confraternidad Esgrimista, calificó positivamente el proceso, al igual que Belishka Iriestreba, representante de la Federación Internacional de Esgrima. Creo que la Federación Dominicana de Esgrima inicia un nuevo capítulo. Nosotros, en mi caso, como es atleta, miembro fundador de esta institución, me siento altamente comprometido y realmente orgulloso porque ser parte de un proceso de iniciación y luego ser parte de un proceso organizativo, de dar un nuevo giro a esta federación, yo creo que realmente es un alto nivel de responsabilidad y yo creo que la vida a Dios hay que agradecerle. Mi consejo es que trabajen juntos, trabajen por el esgrima y no por las posiciones, porque la pelea de hoy es por la posición.
deben encontrar buenos dirigentes y muchos atletas en beneficio de la esgrima. Muy importante que este proceso haya terminado con normalidad en beneficio de cada uno de los atletas dominicanos de la disciplina de esgrima. La agrupación de New York Band presenta nuevo sencillo. Los detalles en los espectáculos con Esther López. Nuestra compañera Esther López nos tiene esta y otras informaciones en el siguiente resumen de espectáculos. Luego de más de 20 años sin lanzar nuevos temas, la agrupación de New York Bank presenta en versión de salsa su primer sencillo titulado Cheap Thrills, del cual también lanza un video. Cheap Thrills, tema mundialmente conocido por Sia, recobra nueva vida ahora en la voz de Maite Rivera, la nueva integrante de la agrupación, además de Franklin Rivers en su rol de rapero. Previsto para el próximo 12 de diciembre y en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, estaba el concierto del artista dominicano Juan Luis Guerra, pero ha sido cancelado debido al distanciamiento social por el COVID-19. Gracias por habernos acompañado en 4RD Noticias. Estuvieron con ustedes en Lengua de Señas, Zuleima García y quien les habla, Katia Gutiérrez. Recuerden nuestra transmisión en vivo de nuestra programación a través de nuestra página web canal4rd.com. Muchas gracias y muy buenas noches. We'll be right back.